La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un apoyo económico de 316 millones de pesos para el mejoramiento de los mercados públicos. Hoy estamos destinando 200 millones de pesos este año, que se complementa con un 40% por parte de las alcaldías, es decir, el 60% del gobierno central, de la Secretaría de Desarrollo Económico y 40% de las alcaldías, lo que hace un monto de 316 millones de pesos para apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de los mercados públicos de la Ciudad de México. Al encabezar la entrega de apoyos del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, la jefa del gobierno capitalino indicó que durante el presente año se atenderá a el 17% de estos establecimientos. 17%, y lo que vamos a hacer es incrementar para los próximos años de tal manera que en todo el sexenio podamos haber cubierto todos los mercados públicos de la Ciudad de México, inclusive algunas concentraciones. En la alcaldía Milpa Alta, la funcionaria local manifestó que, al término de su administración, todos los mercados de la capital del país deberán tener mejores condiciones para trabajar y atender a su clientela. ¿Qué más es importante para los mercados? Primero, la regulación, que en términos de las tiendas de conveniencia y de los grandes almacenes. Hay una norma en donde no pueden haber almacenes, grandes almacenes, cerca de los mercados públicos, y les podemos asegurar que la vamos a cumplir, porque no se había estado cumpliendo en los años anteriores. En este sentido, indicó que se apoyará el fomento de las actividades de los mercados, el problema de estacionamiento y el comercio en vía pública a los alrededores. Sheinbaum Pardo también se refirió a las formas de pago digitalizadas que muchos locatarios aún no utilizan. Hay otros esquemas que se están trabajando actualmente de formas de pago digitalizadas, que ya en su momento se darán a conocer, de tal manera que sea pues mucho más fácil acceder a estas formas y que no se tengan que pagar comisiones, porque ese es parte del problema de por qué muchos pequeños comercios, locatarios de mercados, no utilizan las terminales para que se pueda pagar con tarjetas, porque hay que pagar una comisión a los bancos, y esa comisión pues siempre representa una disminución de los ingresos. Entonces estamos trabajando en otros mecanismos que permitan también pues que no tengan que pagar ustedes esas comisiones para que se pueda tener acceso a estas formas de pago digitalizadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.